Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este aniversario, a esta 30ª edición de los Premios Beringen al Periodismo en Medicina. 30 años mostrando nuestro compromiso, el compromiso de Boehringer a la innovación y el compromiso a pensar y actuar a largo plazo. Gracias por vuestro trabajo y por hacer posible este 30 cumpleaños. El jurado ha acordado conceder el premio en su categoría de Periodismo Impreso 2017 a Elena Sanz, de Muy Interesante, por Prodigios del Cortapega Genético. Creo que realmente hay mucha calidad de periodismo científico, hay también una asociación detrás respaldando, hay muchos medios apostando porque los periodistas que hablan de ciencia sean especializados y, bueno, pues periodistas que no solo copian y pegan, sino que realmente se trabajan los temas, tratan con los científicos, entonces yo creo que estamos poniendo una calidad potente y que además, por suerte, los medios están apostando por la ciencia y la salud. Y en la categoría de Periodismo Digital, el jurado ha acordado conceder el premio Beringen Inelgain 2017 a Jesús Méndez, de Agencia Sync.es, por las vacunas contra el cáncer empiezan su segunda vida. Si nos dedicamos al periodismo en ciencia y en salud, sabemos que, bueno, es una especialidad complicada y a veces no sabes muy bien la repercusión de lo que estás haciendo, de lo que estás consiguiendo, y que existan premios así es siempre un espaldarazo para seguir continuando una labor que en el foro interno consideras que es necesaria. En cuanto a la categoría de Periodismo Audiovisual, el jurado ha acordado conceder el premio Beringer Inelgain 2017 a Noemí Cuní, de la productora Broadcasters en servicio de TV3. Donde acaban los caminos. Todo el mundo dice que el periodismo está en crisis, pero yo creo que no es el periodismo el que está en crisis como oficio. Son las empresas periodísticas que son víctimas de las cuentas de resultados y de los Excels. Y eso implica imponer a los periodistas a que ejerzan su trabajo con prisas, a publicar rápido, a veces sin hacer puramente la esencia de su trabajo, que es conocer la información, contrastarla, trabajarla bien y luego publicarla cuando estás seguro.